calidad de radio. Los licenciados en pelotas. Mil disculpas, nos atrasamos unos minutos por problemas técnicos, pero bueno, quedó lindo el fondo que nos puso el Memo Delgado. Así que dar la bienvenida a todos ustedes que nos acompañan a través del dial 96.1 y también a quienes nos acompañan a través del Facebook de la Suprema Estación. Contentos de estar nuevamente con ustedes con malas noticias para el fútbol ecuatoriano. Como siempre, ser hincha del Cuenca es complicado, ser hincha del Cuenca es difícil. Varias noticias: el Cuenca perdió 3-2 ante su similar de la Católica en un partido que el Cuenca podía ganar tranquilamente. Jugó mejor luego de las dos desconcentraciones de inicio que el Deportivo Cuenca recibió dos goles. Podía el Cuenca tranquilamente remontar el marcador y ganar cómodamente. Pero que ya no encuentro ni el calificativo. Qué flojito Dorregaray. Realmente nos queda debiendo y seguimos en lo mismo que conversábamos y que ha sido tema de varias semanas. Al Cuenca le falta delanteros. El Cuenca hace bien su trabajo, juega bien, juega lindo y pierde como siempre. Eso a la larga nos puede costar. Cada vez vamos más cerquita de la zona de descenso. Cuidado, no, señores, cuidado. El Cuenquita se acerca a la zona de descenso en un partido que el Cuenca lo jugó mejor, que el Cuenca llegó más que la Católica, pero lastimosamente no pudo concretar. Hay una de Dorregaray que es imperdonable. Solo frente al arco regala la pelota para que el portero de Universidad Católica la saque. Ya estaremos analizándolo, sin embargo, ya adelantarles que qué pena lo que pasa en Deportivo Cuenca. Barcelona Sporting Club se queda sin la Libertadores, fue eliminado ante el Flamengo de Brasil. Creo que es algo que ya lo esperábamos, algo que ya lo decíamos. 4-0 fue el resultado global en el partido jugado tanto en el Maracaná como jugado en el Monumental en Guayaquil. 0-4 cayó el Barcelona en el global el día miércoles. Oiga, okay, con este 4-0 a Mushukruna no tiene chances, ¿no? No, ya así le haya ganado 4-0 a Mushukruna, ya okay. No va a haber la Libertadores. Y se viene una gran final, tal vez una final que no se esperaba. La mayoría pensaban que la final hubiese sido Flamengo contra el Atlético Mineiro, sin embargo será igual, 100% brasileña la final. Se enfrentará Flamengo contra el Palmeiras, ambos equipos brasileños. Sin embargo, el Barcelona creo que dio lo mejor, hizo una buena Libertadores, hizo un buen partido a Flamengo tanto en Brasil como acá en Guayaquil, pero realmente Flamengo es un monstruo, es un equipazo y no pudo Barcelona contra el Flamengo. Para acá abril ya lo hacía al Barcelona campeón mundial de clubes, ya le hacía casi que le iban a poner una estatua a nivel mundial. Iban a tatuar al Quito Díaz también. Iba a por poner ahí a Fabián Bustos en su cuarto. Sí, Fabián Abril está realmente triste. Bueno, por eso quería hacer un complot para que no podamos iniciar el programa a tiempo. Pero sí, se puso embargo enojado, dijo que por favor omitir totalmente el tema Barcelona. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Sí, también es chévere hablar de lo feo. ¿Qué pasa? También es chévere hablar de lo feo futbolísticamente, ¿no? Pero el Barcelona creo que hizo una buena participación en la Libertadores. Bien por los amarillos, dejaron el nombre del Ecuador en lo alto. Fue el único, fuera de Brasil que se metió en las semifinales. Así que bien por el cuadro torero, bien por el Barcelona. Pero se acabó. Y no sé de aquí cuándo más pudiese llegar a estas instancias de Barcelona. Ojalá que pronto, ojalá que no sea el Barcelona, ojalá que sea otro equipo ecuatoriano. De pronto puede ser Emelec, Independiente. Vamos a ver qué pasa, porque con la victoria también de hoy del Barcelona y la pérdida del Independiente del Valle, Barcelona se vuelve a encaminar en la etapa. A ver si es que puede conseguir la etapa. Ya está la lista de convocados también de Gustavo Alfaro para esta triple fecha de eliminatorias que comenzará el día jueves. Creo que es una triple fecha importantísima y vital para las aspiraciones del cuadro ecuatoriano de llegar a Qatar. Veamos qué pasa, creo que son ganables dos de los tres, al menos dos de los tres son totalmente ganables, pero ¿por qué no soñar y ganar los tres? Que sí se puede. Dar la bienvenida al Spider-Man del gol, al triste Spider-Man. Hoy está muy triste el autogol del fútbol, el licenciado Fabián Abril. La mala fama que me da Durán, ya se la come también el abogado ahora. Abogado querido, muy buenas tardes, mis queridos licenciados.
Guillermo, Gustavo, a toda la gente que está con nosotros, que nos escucha por el dial de la 961 en FM, en su auto, en su casa, en donde esté, le mandamos un gran abrazo, un saludo, bienvenido nuevamente un domingo más de fútbol, un domingo más de deporte en la Suprema Estación. A los que nos ven en Facebook también, les mando un gran abrazo, una pena por Barcelona, sí. Seguramente vendrán muchísimos comentarios en los que se haga sentir el fervor de la gente por haber visto un Barcelona muy competitivo. No quiero tocar el tema de la gente que no lo quiera a Barcelona, porque lo voy a respetar. Hay mucha gente que no lo apoyaba, así sea el único ecuatoriano, y está bien, es el criterio de cada uno. Pero el partido que hizo los dos, la llave completa, me parece que es una llave meritoria, una llave que no se esperaba al inicio de la temporada. Lo que estaba en la mira tanto de quizá hinchada, dirigentes, y lo decían los dirigentes más que nadie, era el bicampeonato, que poco a poco también se ha ido alejando, que hoy por hoy peligra quizá, pero con la derrota de ayer de Independiente, que lo recalca muy bien el abogado Peñafiel, y la victoria de Barcelona el día de hoy 4-0, si es que no... ¿Ya se acabó el partido todavía? Ya se acabó. Ya, 4-0, lo pone de nuevo en el carril de la victoria y en el carril... que va rumbo a la Copa, al bicampeonato para Barcelona. O sea, a esa final con Emelec. Sigue lejito. Sí, está lejos, pero faltan muchos partidos. Emelec y Independiente tendrán que medirse entre ellos, perderán puntos entre los dos. Liga de Quito también tiene un equipo. Ojo, los jugadores jóvenes que va sacando Liga de Quito son muy buenos. Ayer la delantera me parece que era un promedio de 20 años, 20.9, algo así. Pero una delantera jovencita, y los jugadores de liga, hoy por hoy, los jóvenes para mí, son los que sacan la cara por el equipo muchísimas veces, ¿no? Podemos obviar el tema de Yorkaef Reasco, ese gran jugador, delantero, hijo de el Neisser, histórico de la selección ecuatoriana. Seguramente en muy poco tiempo ya lo tendremos en la selección a su hijo, porque a Alfaro le gusta probar con los jóvenes. Tenemos sorpresas, sobre todo una muy grata para mucha gente en la convocatoria que ya vamos a tocar más adelante. Un chico de 19 años proveniente de Inglaterra que decidió jugar por Ecuador. Pudo haber jugado por España, pudo haber jugado por Inglaterra, por dos campeones del mundo, pero va a vestir la tricolor gloriosa que solo se viste con honor, y es la camiseta de la selección ecuatoriana. Esta semana se vienen eliminatorias, hay muchísimo fútbol, hay mucho fútbol, y hoy también tenemos para darle palo a ese Deportivo Cuenca, y sobre todo a su delantera, a su gran jugador Dorregaray, que no es malo, yo no voy a ser flojito, totalmente cruel, sí, está no en malo, una racha flojito. Muy mala, pero el tipo tiene técnica, el tipo tiene un porte importante para ganar en el área, que no se lo ha visto mucho esta temporada, pero aún así. ¿Pero hasta cuándo, Abril? Ya se acaba el año. Y sigue con la pólvora mojada. ¿Hasta cuándo? Hay que exigir al delantero de Deportivo Cuenca que marque los goles que son necesarios para que el plantel tenga sobre todo puntos que son vitales y que no se le pueden escapar. Que se necesitan. Peleando en el descenso. Así es. Mi querido Gustavo, ¿cómo le va? Buenas noches, licenciados, a la familia suprema que está en sintonía de 961 FM. En Facebook también nos sintonizan. Muchísimas gracias por estar allí con nosotros. Yo definitivamente quiero hablar del Super Guala. El Super Guala. Cerquita de la... Le sacó ventaja esta semana al Nacho, pues... Le sacó 2 puntos de ventaja. Esta semana se juega este miércoles. Se juega esta especie de final entre Nacional. De vida o muerte. De vida o muerte, el Nacional, el Nacho, recibe al Super Guala en Quito este miércoles. A propósito, el Nacho pidió al COE Nacional que por favor le permita jugar con público. Creo que esto está aprobado. Sin duda habrá gente que va a apoyar al Nacho. El Nacho, claro, es un club histórico del fútbol ecuatoriano que está atravesando este momento en el fútbol de la Serie B. Pero se prepara para recibir al Guala, que viene de una racha increíble, ganando partidos importantes, sacando puntos de visita. Y sin duda, pues, es en Quito, por lo que dices. Es en Quito. Si gana el Guala, está en la A. Por eso es tan importante ese partido. Yo creería que casi con el empate, porque el gol diferencia de Super Guala es más 16 a más 11 que tiene Nacional. ¿Y en puntos cómo están? Así es. Están 57 a 55. 57 a 55 está el Guala. Cumbaya ya se fue. Cumbaya ya clasificó, campeón de la Serie B. Sí. Y el Guala pues le sacó 2 puntos de ventaja, y con el gol diferencia, que lo decía, es importante porque tiene, me parece que 5 goles de ventaja. Yo creo que con un empate casi el Guala puede saborear ya este ascenso histórico también para el fútbol, claro, del austroecuatoriano. Pues sin duda ahí tenemos las imágenes del Cumbayá, que ya es el ganador de la Serie B. Del fútbol ecuatoriano pudiesen subir dos que nunca han jugado en la Serie A. Ya está Cumbayá,
y pudiese ser el Wallace. Así que con todas las fuerzas, todos los azuayos, alentar al Wallace. Sería la primera vez en muchísimos años que estén dos cuadros del Azuay. Así que alentar al Guala que tiene este miércoles, ¿verdad, Gustavo? El partido este de vida o muerte contra el Nacho. Partido de vida o muerte, por supuesto que estaremos pendientes a hinchar por el Guala, pues sin duda. Creo que aquí todos queremos que el Guala suba, a excepción del licenciado Fabián Abril, que él se va por el Nacho histórico, que es un club que tiene bastantes títulos en el fútbol ecuatoriano, que juega solamente con jugadores nacionales, que no tiene extranjeros, pero que sin duda las malas administraciones, ojo, malas administraciones con el club nacional que viene acarreando desde hace algunos años, y qué mal por el fútbol ecuatoriano, qué mal por este cuadro de los puros criollos, que sin duda pues ha hecho historia y que ahora lo tengamos que ver en la Serie B, y ya se salvó algunos años atrás, está enrumbado al igual que ahora pues pasando malos momentos el Deportivo Cuenca, y por este tipo de situaciones, no, por este tipo de cosas que se dan en el fútbol. Por allí también pues se habla de que hay por ahí esto de la un tema de corrupción, de que por ahí se arreglan los partidos y un montón de cosas que se lanzan, que se dicen, pero que al final de cuentas no se llega a nada. Entonces, sin duda, pues obviamente creo que también hay ese cariño por el Nacho, pues hay mucha gente que sobre todo hace mucho tiempo atrás es hincha del Nacional. Muchísimos hinchas, acá, tiene una buena hinchada del Nacho. Acá en Cuenca, eso le iba a decir, acá en Cuenca también tiene algunos seguidores del Nacho, pero sin duda creo que el Guala pues lo queremos ver en la Serie A. En Quito, yo no sé si será después de Deportivo Quito, tenía muchísima hinchada, también muchísima, yo no sé si después del Quito vendría el Nacho. ¿Estará ahí con la hinchada de Liga? ¿Será igual o creen que sea mayoritaria? Menos. Del 2008 para arriba yo creería que sí. Que creció la de Liga. La de Liga creció. Sin duda en Quito creció, Liga a partir de ganar la Copa Libertadores. Claro. Obtuvo un incremento en sus seguidores, sobre todo en nuevos chicos, ¿no? Nuevos chicos quiteños que a lo mejor no conocen tanto de la historia del Quito, de la historia del Nacho, pero sí pues están con la actualidad que Liga... en Quito pues consiguió muchos seguidores y sin duda pues esto... Yo pienso que si no fuera el Guala el que estaría peleando con el Nacho, todos quisiéramos que regrese el Nacho. Porque obviamente el Nacho es un equipo histórico, campeón del fútbol ecuatoriano, con una gran hinchada, un equipo que ha dado también grandes figuras. Recordemos el Toño Valencia, salió de la cantera del Nacho. Así que el Nacho es un equipo enorme en el fútbol ecuatoriano. El Chucho Benítez, el Nacho es un equipo enorme, pero... está jugándose la clasificación contra nuestro Guala. Digo nuestro Guala porque todos somos azuayos los que estamos aquí. Y obviamente queremos ver a los equipos del Azuay, a los equipos de aquí, jugando en la categoría de privilegio en la Serie A. Así que, por mi parte, toda la fuerza para el Guala. Yo creo que sí es posible la clasificación. Veamos qué es lo que sucede, porque si gana el Nacional se pondría un punto arriba faltando una fecha, sería un poquito más apretado, más que nada porque tendría que jugarse con un resultado, no únicamente dependería del Guala, sino tendría que esperar que el Nacho no gane. Así que el se Nacho pone un poquito más cierra difícil. De visita, el Guala cierra de local la última fecha, pero yo creo que el Guala va a conseguir un buen resultado en Quito. Viene en buena racha, yo creo que el Guala, sin duda, como dice el abogado, si no fuera el Guala quisiéramos que el Nacho vuelva por acá. Nos dicen pues de dónde han salido los mejores jugadores del Ecuador, del Nacho sin duda, de papá nacional, que tiene también, es uno de los clubes más ganadores de los torneos nacionales. Y tiene 12 títulos, me parece, el Nacional. Sí, ah, sí, tiene 12 títulos del fútbol ecuatoriano en la mitad de años que tiene Barcelona. Así es que sin duda es un grande el Nacho del fútbol ecuatoriano. Y ha dado pero oportunidad. Acá nos dicen, tal vez no hayan dos azuayos en la Serie A. No porque no gane el Guala, sino porque desciende el Cuenca. Esperemos que no. Yo creo que el Cuenquita no va a descender este año. Pero sería también, creo que muy importante para el fútbol azuayo. No lo sabemos, se especula que si es que clasifica el Guala a la A, podría jugar en el Alejandro Serrano Aguilar sus partidos de la Serie A. Sería incluso para el fútbol azuayo bastante beneficioso, porque podríamos ver más de una vez al Barcelona, al Emelec, a la Liga, a la Católica, al Manta. Sin duda por el tema de taquilla también es importante, porque ya se está reactivando. A propósito, el COE Nacional ya
ya dispuso que vuelva el 30% de la gente, el 30% del aforo a los estadios, que pueda regresar ya la gente. Sin duda, en la próxima fecha ya tenemos gente en los estadios, ya podremos ver algo de público. Y sin duda, si Gualaceo pues lograría un ascenso, yo creo que un partido frente a Barcelona, frente a Emelec, frente a Liga, se lo vería por el tema de taquilla acá en Cuenca. Yo creería, ¿no? Saludos a la gente de Gualaceo también que nos escucha, que nos sigue, y sin duda ellos desearían ver a su equipo allá siempre en su ciudad, pero yo lo estoy diciendo por el tema de taquilla, ¿no? Por el tema de taquilla. Y bueno, muchas cosas más. Esperemos que el Guala logre el ascenso. Sería hermoso un clásico, Cuenca-Gualaceo. Y obviamente va a haber un partido Cuenca-Gualaceo, la gente se va a volver loca, van a venir mucha gente acá, los cuencanos iremos a Gualaceo también, como quien venimos viendo un parcito de zapatos y viendo el comiéndose fútbol. Comiendo una cascarita, por supuesto. Un abrazo a todos nuestros amigos de Gualaceo. Hermoso Gualaceo. Se vendría hermoso el clásico Azuayo. Así es. Super. Pero veamos, porque para que se dé. Creo que una noche colorada se enfrentaron, ¿no? Sí, me parece que sí. Una noche colorada. Me parece que sí tienen un partido. Sí, ya amistoso. Se enfrentaron el y en pandemia también, o cuando recién regresábamos de pandemia, también el Guala jugó amistosos con Deportivo Cuenca, un par de amistosos acá de 40 minutos y ya se han enfrentado, digamos así, para ponerle un poco de sabor a este partido que se vendría próximamente, si es que pues el Guala logra un buen resultado en Quito, o si es que cierra de local con un buen partido y lograría el ascenso a la Serie A. Ahora ojalá el Cuenquita se quede. No somos pesimistas, no creo que es el escenario que va a pasar, pero sí preocupa un poquito. El Cuenca está ya muy cerca de en la tabla acumulada, pues de los últimos. El Cuenca tiene 24 puntos. El 15º, que es el Manta, tiene 20 puntos. Técnico Universitario tiene 21. Ojo, hoy recibe al Emelec. Partido difícil para el técnico, pero no imposible. Y si es que se van dando los resultados en contra de las aspiraciones del Deportivo Cuenca, se pone cuesta arriba. Un Cuenca que juega bien, un Cuenca que toca bien, pero no puede meter goles, Fabián Abril. Sí, pero yo no sé si juega tan bien, porque si te marcan dos goles antes de los 10 minutos, es un partido en sí, el que comenzaste que ya pero se recuperó. Se recupera, pero porque al final no basta. Si te meten dos goles en tan poco tiempo, sí, de pronto te puede dar un bajón, te puede hasta noquear. Pero el Cuenca respondió bien, se levantó bien y tuvo dominado a la Católica prácticamente los últimos 25 minutos del primer tiempo y sí, el segundo tiempo. Sí, sí, es entonces, verdad. Pero no puede encajar los goles. Pero ya, los goles son fallos. Para mí, la defensa nuevamente deja mucho que desear en un partido en el cual no puedes bajar la guardia si te están atacando desde tan temprano, porque Universidad Católica de entrada en el partido viró el campo en su favor. Hay que decir que los goles que llegan, para mí Ronaldo Johnson en el segundo, que no entiendo lo que hace, porque hay un tiro, ¿no? Un tiro cruzado, tranquilamente, que puedes tratar de llevar tu humanidad a que impacte con la pelota. Pero yo no sé, no entiendo qué hace Ronaldo Johnson, si salta, si no lo quiere hacer. Ahorita vemos en pantalla la de Dorregara. Sí, hazle una falta, hazle un penal, pero me parece que la defensa deja mucho que desear. Y ni se diga en la delantera un Dorregaray, que nuevamente tiene situaciones de goles casi incomibles. O sea, Gustavo Durán lo hace con los ojos vendados. Por Gustavo Verán lo hace con la pierna zurda, con la mala. Gustavo Durán lo hace sin ver. Y Dorregaray, un jugador profesional que tenga esas opciones que no se pueden desperdiciar nuevamente. Yo entiendo, abogado, que dice que juega muy bien. Sí, el Cuenca no es un equipo que digas, a ver, toca pésimo, debería estar abajo en el marcador 5-0. Es un equipo que es no que propone tiene el fútbol nada más vistoso que, por ejemplo, que el Manta, que el técnico. Sí, que sí está abajo. Pero sí no haces dos goles. Y aparte de eso, yo no entiendo. Y también te encajan algunas. En que la son defensa. Sí. Infantiles. Claro. Pero en la defensa, yo no sé por qué Sanguinetti no pone a Biojó. Pero si te funciona Peña y Biojó, mi criterio personal, puede que esté yo equivocado. Quiñones marcó el gol. Me pone a Quiñones, pero sí, marca el gol. Pero con Biojó, sí pienso que te da un poco más de seguridad. Pienso yo. Eras no nos debe nada. No. Ningún gol culpa de Eras. Pero la delantera sí nos debe. La delantera sí nos debe, y específicamente esta fecha, como en algunas, sí me debe Dorregaray, porque se come un gol infantil
frente al arco, solo. Sí, venía un poco incómoda la pelota, tal vez, pero todos los días, hermano, entrenas para eso. Claro. Todos los días. Sí están entrenando, pero... Sí, sí, sí. Es que ahí va el tema también. Yo creo que es... Si no les paga... No, pero hay unas que... Gustavo, vos no entrenas todos los días. No. Y esos goles sí haces. Pero te juro, te firmo en donde quieras. Te apuesto mi brazo izquierdo. Sí, sí. No, no, yo digo por el tema de que... A ver... Sin duda el tema me van a decir, bueno, en la cancha que son jugadores profesionales y toda la cuestión, pero a la interna, cosas que no se dicen, cosas que no se ven o cosas que no quieren que salga a la luz, hay problemas económicos en el cuento. Pero ya, no toquemos hay eso. Hay problemas. Capaz nos escuchan, se enojan, siguen con lo mismo de que, a ver... Nos meten al grupo solo para sacarnos. Exacto. Capaz. Sí. Yo creo que lo mejor es no tocar ahí, sino tocarlos a los protagonistas de la cancha. No, pero sí pasa también, sí, creo. Fluye. Puede sí. pasar. Yo no digo que no. Son profesionales, pero también tienen que comer. Sí, totalmente. Pero ¿cuándo vamos a solucionar esto? Yo no veo una solución próxima. Y peor aún, si todos y nosotros y la prensa sigue diciendo. Yo creo diciendo, que las ganas, yo creo que el fútbol, yo creo que la actitud de los jugadores está. Porque ir a jugarle... Sí, sí. Estás jugando con la Universidad Católica. Yo sé que es también un tema sensible y que no se puede tapar con un dedo, como ni el sol. Es algo... O sea, estás... Es algo delicado. Es un partido difícil, es un partido de visita. Tampoco es el Super Deportivo Cuenca que tiene que ganar en todas las canchas. No, pero si juegas ¿tiene un partido para ganar sí, y te comes los goles. A eso iba, no. Ahora, vas, haces un buen partido, te comen los goles y ya en reiteradas ocasiones decimos lo mismo. El Cuenca juega bien, pero pierde. Ahora... Católica ganaba 3-0. Ahora el resultado termina 3-2 en dos goles, se podría decir, al último, sobre el final, sobre el cierre del partido. Uno de penal, que siquiera de penal Taita Dorregaray la hunde. Y otra jugada que ahora en esos últimos 15 minutos, solo en esos últimos 15 minutos, el Cuenca tuvo unas 5 ocasiones claras. Claras. Sin duda, yo creo que ya si no es un tema de algo más que esté influyendo en los jugadores, yo ya no sé qué es. Cuenca juega bien, pero no hace los pero goles. ¿Quieres llegar a que no definen bien porque están pensando en, bueno, de acá, o sea, ganamos si el no partido, es eso, nos pagarán? Sí, exacto, sí, eso iba. Si no es eso, ya no sé si es que falta de suerte, falta de qué, de qué. Porque por más que está bien que te pierdas un gol o dos goles claros, todo el mundo lo hace. Pero no todos los partidos. No siempre. Y no siempre jugar bien y perder tampoco. Y el problema es que siempre hay uno que se come los goles. Lo malo es que siempre es el mismo. Ya el mismo de siempre. Así es. Eso sí, por acá Cristian Guapasaca dice: un solo delantero y defensa corta. ¿Qué somos, el Olmedo? Dice: saludos, mi pana. Ahí está tu comentario. Se fue Orlando, marcó un gol a Barcelona. Muriel. Dijo chao al Cuenca. Sí. Cuestiones personales, lo dijeron en una rueda de prensa con el The Mexican Boy, el querido Juan Padilla. Pero, ahora esas cuestiones personales otro no hay. El tema. ¿Qué otro delantero pones? Orejuela. ¿Qué otro delantero? No tiene otro el Cuenca. Jackson Pita ya expiró, me parece, hace meses. Y se fue al extranjero, ¿no? Que se quedó ni a la Serie B, ni nada. No puede jugar el Cuenca, al menos si quieren probar con que dos nueves. Cuando tenían a Muriel Orlando y a Dorregaray eran dos muy parecidos en características, pero ahora el Cuenca solo lo tiene al señor Dorregaray y a los que sea que quieran mandar, quizá juvenil, algún chico que debute, como lo hizo recién. Frente a Barcelona. El último partido del Deportivo Cuenca, antes del de Católica, ¿contra quién fue? Fue Barcelona. Fue aquí frente a Olmedo. Con Olmedo, que debutó un chico justamente aquí, ya cuando el partido estaba como 4-0 en el medio campo. No tiene más delanteros el Deportivo Cuenca. Es que no tiene otro que pueda ser la solución. El que juega muchas veces adelante es Orejuela, pero no es un delantero. No es delantero. No es nueve, no es la posición de Dorregaray. Alcíbar fue el que debutó, ¿no? Alcíbar, así es. Bueno, yo creo que... Ariel Alcíbar. El Cuenquita tendría que buscar una solución pronta a marcar los goles. Porque al Olmedo le golearon, pero podía ser. ¿Cuál es la solución? Ponle a Dorregaray a patear 40 pelotas al arco cada media hora. Eso iba de a decir, a Olmedo lo hizo 5, pero ¿cuántos hizo Dorregaray? Uno hizo Dorregaray, así claro, es. Resto de media cancha, para abajo. De Luis Arce, de él lo hizo Orejuela, Johnson, Dorregaray con el pase de Arce y Chicaiza. Entonces esto quiere decir que el Cuenca tiene una escasez
de gol, porque su delantero anda con la pólvora mojada, anda, no sé, en una mala racha, no sé si es un tema también como Muriel Orlando, un tema personal, no sabemos, pero de que influye en algo el tema que yo planteaba, sí puede ser, pero como bien dicen ustedes, tampoco siempre, y también, en pocas palabras, no hay más. Ahora, esperando que se recupere pronto Mancinelli también. Mancinelli, ¿qué es de la vida de Mancinelli? Pero, claro, yo digo, yo, ya, por la playa lo faltan vi. Faltan tres. ¿En serio? Faltan tres partidos. En Salinas, sí, quedan. O sea, vi unas fotos que estaba por debe ahí. Debe ser un tema de recuperación. Está bien, pero no, nos vamos a poner mal. Ahora a decir, no, ya mismo llega Mancinelli, nos salvamos. Pues que faltan tampoco. Faltan 90 minutos, creo, para que se acabe la liga, la Serie A. Pero hace 5 minutos dijo Barcelona está encaminado, todavía falta bastante. Pero es que yo no creo, Barcelona tiene un equipo para competir. Yo no creo que Cuenca con Mancinelli encuentre ya la solución. Eso del iba gol. A decir es que Mancinelli pero, tampoco claro. Y no es goleador, tampoco no para es goleador, decir. Claro. Acá, si ponemos esperanzas, es en Penilla, en Arce, en Chicaiza, bueno, en yo esos creo que, chicos. Yo creo que el tema de goleador es no solamente en el Cuenca, creo que en todos los equipos es un puesto difícil, lastimosamente. No, Ecuador. Pero ve cómo Bauman llega y hace gol en donde juega. Es que vamos, Shukruna hace goles. Vale, Independiente pero, hace pero goles. Usted lo ha dicho, Bauman. Estoy hablando del tema de jugadores ecuatorianos. Otro jugador, el Team Angulo. No, pero o sea, el Team Angulo tuvo su momento. Creo que no tenemos. Los goleadores del campeonato son extranjeros, como dice. Exacto, pero a eso iba. O sea, no hay. Por ejemplo, en Barcelona están Garcés, que es ecuatoriano, pésimo. Mastriani, que es un extranjero, está intentando marcar goles. Pésimo, Garcés. En pésimo. ¿Qué ha hecho Garcés ahora en Barcelona? No, yo solo digo, pésimo. Se gana ese adjetivo. Para Barcelona. Pésimo. Para Barcelona, Garcés. Laborioso. Bauman 13, Cifuente tiene 9. Jaime Ayovic ya ni está, tiene 8. Pero imagínese, en una liga. Jaime Ayovic juega en Argentina. En una liga de más de 30 partidos, el goleador ecuatoriano tiene 8. Claro. 8 goles. 9 goles. No. En más de 30 partidos. John Jairo Cifuente, un tipo bueno, que antes te hacía 20 para arriba. Cuenca se va metiendo con el segundo jugador con más tarjetas amarillas. ¿Cuál es? Bueno, si quieren eso, Morales. Vamos segundos. Y el primero, capaz de su Tobo. No, con sin 9. Duda es una lástima. Por el Cuenquita. Oye, es... a Tobo ya lo olvidaron. ¿Qué dicen? Pero no creo que Tobo sería la solución. No creo que Tobo sería la para solución. La porque gente... viene, Peña viene jugando bien. Sí. Quiñones no lo hace mal, no lo pero tenemos solución, a Biojo. Pero ¿creen que vuelva a ser titular en algún punto Tobo? Si siguen jugando como está jugando Peña, Quiñones y Biojo, deje nomás, siga nomás sentado, tómese un matecito ahí mientras ve los partidos, porque si bien no vienen haciendo el mejor papel, Tobo tampoco es que es un gran jugador, ¿no? No. Tampoco es que es un cuco, pero no es mejor. Un buen jugador. No digo un cuco del que asusta, ¿no? No, Brian Cuco. Ah, no es que es Brian una bestia. Cuco jugaba en el Cuenca, ¿no? Sí. Ah, cierto que jugaba. Así dicen que jugaba en el Cuenca. Unos años. Algunos. Sí. Incluso lesionado. Bueno, soluciones para el Cuenquita. Soluciones, a mí me pide, yo no sé, Durán, soluciones es de... ¿Qué? Oye, dale, ya digo, 40 pelotas a que entren todos los días, cada media hora del entrenamiento de Dorregaray. Ponlo 1-1 contra Brian Eras. Contra doble Jerónimo jornada, Costa. ¿No? Claro, pero sácale el aire hasta que defina bien, el pana tiene la pero mecha pero si a usted mojada. No le pagan, va a ir a trabajar dos veces al eso día. Eso le iba a decir, es que, paguen a ver, también, paguen. Sí, debe ser complicado, yo puedo decirte este momento, porque me encantaría ser futbolista, porque es el sueño frustrado de todos los que estamos aquí, creo. ¿Sí? Iría gratis por el Cuenca. Pero no es verdad. Nadie quiere soluciones gratis nunca. Exacto, no eres Beckham. Bueno, que... por más que vaya gratis, no sé si reciba. Es que, ¿cuál es la...? Lo que pasa es que el Cuenca necesita goles, no autogoles. Ah, oye, dale suave, ¿verdad? Bueno, está bien. No. Esa es la solución para el gol, para mí. Porque, a ver, si queremos... primera solución para el Cuenquita, que les paguen. Sí, y arreglen el tema económico, es que señores. Eso... No es de la solución del todo, pero, yo creo pero que sí es más influye. Fácil, yo creo que es más fácil limar lo que está menos mal, que es el tipo en la delantera, que es Dorregaray, antes que esa aspereza, pero bien fea, que es la falta de plata, sí, la deuda, sí, la deuda. Yo digo porque arreglando el tema económico les puedes exigir una doble jornada. O sea, le pagas y le dices, ahora sí haces el gol. Una media hora más de entrenamiento. No, pero le pago y digo, ahora si vienes dos veces a entrenar, te quedas pateando exacto, la pelota media hora pateando, después. Te vas pero gimnasio. Si no me pagas. Claro.
Ya, añito, se acaba el entrenamiento. Haces lo que puedes. Y si la pongo adentro, bien. Y si no, no me pueden decir nada, claro, porque estoy aquí. Esto que nosotros. De a gratis. Esto que estamos hablando aquí es de conocimiento de todo el mundo. Sí. De todos los hinchas del Cuenca. No nos estamos inventando nada. Ya. Pero los hinchas del Cuenca se siguen sacando de quicios. Los hinchas del Cuenca siguen molestos con cada derrota. A ellos no podemos decirles no les pagaron y ya. Todo y bien, no puedes reclamar porque no están cobrando. Es así, es si que vos... es complicado ser hincha del Cuenca estos últimos años. Porque es, sin duda, difícil. Yo conversaba con mi papá, decía, hubiese querido que veas al Cuenca de los 70, que te daba alegrías, que era competitivo, que estaba en lo más alto. Sí, no se vaya lejos, el Cuenca del 2004, el del 2009, no se vaya, que estuvo siempre ahí cerquita. Bueno, dicen que el de los 70 era más era equipo mejor que el del 2004, el 2009. Probablemente sí, no lo vimos los que estamos aquí. Pero el Cuenca sí es un grande del fútbol ecuatoriano. Qué pena que esté atravesando esta situación. Y lo más grave es que no se recupera. Por ahí venden humo, diciendo ahora sí que vamos a torneo internacional, no, segurísimo que yo meto toda la plata, que la próxima temporada va a jugar. Ya, Gustavo, pero es que yo creo que estábamos esperando también difícil, que nos den 3 millones de dólares de una. Pero no digo eso. No, o sea, iba a pasar nunca. Pero al menos estar al día. Yo creo al menos estar al día, eso fue lo que se ofreció. Sí, entiendo. Al menos estar al día. No te digo, no cualquiera va a coger y va a decir tenga 3 millones, 2 millones, 5 millones. Pero sí se ofreció, se garantizó que sí iba a estar al día. Lo estamos. Yo creo que lo peor es las promesas que no se cumplen, pero las que ya hablas con los jugadores, que les dicen, a ver, hasta el 10 de septiembre danos la chance de poder conseguir la plata y pagar. Pero si no se llega a eso, ahí es un poco más delicado. Les dijiste algo, les mentiste, no fuiste totalmente sincero. ¿Qué ocultas? Son tus trabajadores, son el equipo, son la cara visible del equipo de fútbol de la ciudad más hermosa del país, y no me voy a cansar de decir nunca. Y es realmente una pena que no se puedan cumplir los objetivos que tenía esta dirigencia en lo económico. Más sencillo, es los más acuerdos. Sí, y es más... Perdón, Gabriel, pero está divertido. Sí, hay un comentario buenísimo, creo. Mentiras más grandes. El Cuenca ya te paga y solo la puntita, dice. Mentiras más grandes. Ahí están. Por favor, continúe. Top de las mentiras. Solo quería terminar con que es una lástima, sobre todo el hecho de que la dirigencia haya cambiado muchísimo la cara de una dirigencia que tocaba muy bien, que tenía un tacto, creo, correcto con la prensa, con el exterior, con la gente que los ve. A pesar de que nos votaron del grupo, sí. A pesar de que... Yeah. Pero estos no fueron. Ah, estos no fueron, fueron los otros. Sí, yeah, sí. Yeah, yeah. Y entonces estén agregando de nuevo. Por favor. Mi número querido, es el... Mi querido señor Jorge Verdugo, agréguenos. Aunque bueno, él sí fue, él sigue ahí. Él sí fue, cierto. Yo creo que eso es lo peor. El hecho de que cambió muchísimo la faceta que tenía esta dirigencia de Natalie Villavicencio, y sobre todo la de el trabajo comunicacional que tenía Juan Padilla... Hasta creo que más canas le salieron, la cara cambió totalmente, una expresión triste, una expresión agria, una expresión de que ahí todavía todo huele mal, de que sigue encontrando papeles y datos que crecen una deuda que casi es impagable para un Cuenca, que si no sería quizá porque es un equipo a lo que puede competitivo, ya estaría en la segunda división. Quizá el fútbol le ha salvado, porque en lo económico no ha sido mayor el aporte que se ha visto por parte ni de la dirigencia pasada, ni de lo poco que asumieron cuando se estuvo peleando el descenso ya la dirigencia de Natalie Villavicencio, que se ha hecho un trabajo correcto, sí, en algunas cosas, pero en esto es en lo que creo que le duele mucho a la hinchada, que parece que les mintieron y que les vendieron gato por liebre, y que está otra presidenta a la que era en campaña, por así decirlo, que ahora muchos dicen está solo para la foto. Yo no quiero concordar en eso, pero casi que es verdad, porque con las Leonas el problema es que no hay buena comunicación. También lo vimos a Juan Padilla, no hay buena comunicación, yo creo. Tan mala es la comunicación que saca una noticia diciendo que las Leonas no entrenan porque no les pagan y no les han dado el premio, y al siguiente día está Wendy Villón con la presidenta diciendo que no, que ha sido, se han equivocado nomás. No. Imagínate. Que no ha sido así, que están al día. ¿Qué? No digo que si estén atrasados, no me consta. Solo que digo sí lo les han dado esta semana. Pero no se acuerdan. Luego ya se han acordado. Yo pero solo imagínese. Digo lo que pasó esta semana. Cosas que pasan en un club que sale campeón el equipo femenino,
que el club masculino tiene buen fútbol, que es de acá del austroecuatoriano, que es un club también con historia, porque tiene algunos años ya en Serie A también, ha disputado algunos torneos nacionales, pero que está en estas cosas, está metido en estas cosas ilógicas, en estas cosas que no tienen explicación. Es imposible encontrar una solución, creo, al menos para nosotros. Muy complicado. Nosotros no somos los conocedores de manejar un equipo, de poder saber por pongan dónde. No, pero gente que sepa. Pero se supone que Paddy ya sabe si viene de México, pero tú lo has dicho, si viene de manejar a Tigres, si viene de hacer la mejor comunicación a Pachuca, a Tigres. A los Tigres del Norte. A los Tigres del Norte. Señores, por favor. Yo creo que... Según ellos está gente que sabe, ¿no? El Deportivo Cuenca no es un negocio, es un club de fútbol. Es un... Señores, por favor, la gente que se candidatiza, que tengan un buen plan, que vayan a cumplir los objetivos, que tengan un plan económico. El punto más importante del Cuenca era la economía. Sí hay el plan. Ya. Sí hay el plan. Y... Sí hay el plan. Y hasta ahora, o sea, ¿cuánto sea? Ya lo hablamos la semana pasada. 10% de todo lo que se... Pero es un plan secreto. Es un plan quizás secreto, pero no, sí sabemos. Por eso no se ve. No, sí sabemos. No lo sabemos. Yo creo que habrá que esperar. No va a descender, pero si la próxima temporada se vuelve a manejar de esta manera el Cuenca, va a ser muy complicado que se mantenga en la Serie A. Ahora van a tener que decir, ya les pagamos, hasta cuándo les pagamos. No sabemos eso, no sabemos si les siguen debiendo los jugadores. Es que no sabemos nada. Si ya son 4 meses. Pero encontrar una solución no debe ser nuestro trabajo. No debe sabemos ser el trabajo nada. Del trabajo de el ellos. Cuenca esta semana estuvo suspendido. Suponte acá, te mandas una buena solución, Gustavo, te escuchan, te roban la idea. Y que, no, pues no. No. Que busquen ellos, ¿para qué vamos a estar? Que piensen ellos. Claro, pero no regaray, sí, hermano, mete el gol, pues. Bueno. Porque si no... Semana tras semana que el Cuenca juega está suspendido, señores. Esta semana estuvo suspendido hasta el día jueves. Claro. Tiene hasta 24 horas antes de la hora del siguiente partido para solucionar y el Cuenca cada semana lo viene haciendo. ¿Cómo? No sabemos, no dicen nada, no nos cuentan, no nos quieren tampoco. Al menos soluciona. Al menos, exacto, al menos soluciona y al menos se juega, el Cuenca no pierde los puntos. Ahora, esta semana juega el Cuenca el día domingo, me parece. Con 9 de octubre. Con 9 de octubre. Domingo 10 de octubre con el 9 de octubre. Difícil partido. Dificilísimo. Dificilísimo. El 9 de octubre viene jugando súper bien. Es que al Cuenca le tocan partidos bravos, no le toca fácil. Por suerte le tocan 2 seguidos de local con el 9 de octubre y con el Macará. El Macará tampoco es fácil. Claro, pero de ahí pronto está, es manejable. Está Vélez que lo tiene bien medido el Cuenca. Así es, de ahí juega con el Mushugruna, Aucas, técnico y cierra con Independiente. No le toca fácil al Cuenca. Por ahí el partido con el técnico, partido bravísimo, rival directo, si es que las cosas no mejoran, porque el técnico ya está solo a 3 puntos del Cuenca, con un partido menos que juega ahora en escasos minutos, debe estar ya por comenzar frente al Club Sports Emelec. El ganador de la primera etapa. Así es. Oye, ¿vieron la nueva camiseta de Emelec? Linda, me gustó. Sí, le gustó. Me gusta, le más debe que gustar también la de Alianza Lima, que es la misma. Sí, linda también. Muy linda la de Alianza Lima. Le debe gustar también. Muy buen gusto de los señores de Alianza Lima. Oiga, y el Emelec aún no gana con la camiseta yo entiendo. No gana con Adidas todavía. La marca no que le hace la camiseta Emelec ya tiene sus modelos preestablecidos. Les da uno que otro equipo. Por ejemplo, acá en Sudamérica le dice, ve, este azul con gris, dale a la Alianza y de paso dale al Emelec. Pero ojo que tenía también el modelo. Malo, Fabián, el modelo similar a la de Argentina. ¿Sabes por qué me da Argentina? No, me da iras porque es amigos, porque está, es le están Adidas, faltando es el respeto. También un poco sí me hierve la sangre por eso, pero le faltan el respeto al Emelec. Esa camiseta Alianza la tiene toda la temporada. A Emelec le dan, ¿en qué mes? Casi terminando septiembre se le da la camiseta. Pero está lindo, es una falta el detallito de respeto del cuello. Sí, no es mal, es buena camiseta, lindo, es buena. Me gusta más que Adidas trabaja de esa manera, ¿no? Tiene algunos diseños ya preestablecidos. Así es. Le cambia el logo, le cambia... Le sí, da pero un, es que también... Le da un toque hogareño. Sin ser mala onda, ¿ya? Lo que voy a decir. Pero a ver, comparemos ya, las cuando dicen las eso antes es porque van a ser porque mala onda. Porque va a ser mala onda. A ver, dele. Pero, ¿cuántas camisetas le representa a Adidas que venda de Emelec? ¿Cuántas camisetas le representa a Adidas que venda Alianza Lima versus un Adidas que auspicia al Real Madrid, por ejemplo? ¿Cuántas camisetas le representa? O sea, quiere decir, como ellos no venden mucho, dale esa que sobró del año pasado. Claro.
al man que está diseñando, quédate diseñando ahí para la del próxima temporada del Madrid. Y esta que ya pasó. Dele al Emelec, por favor. Y eso sin que es el terrible. Grande del fútbol ecuatoriano, el Emelec. Pero sin bueno. Duda terrible. Bueno, sí. Pero bueno, veamos qué pasa. Se viene el tema importante, selección ecuatoriana. Se viene la triple fecha crucial. Define vital, todo. Vital, definitiva, sí. Creo yo. Igual nos vamos a ir al Mundial. Yo pienso que sí, estamos De eso optimistas. Estaremos hablando el domingo, a ver si es que nos vamos o no. Les quiero ver si están tristes o felices. No, nosotros, digo, la selección no sabemos. No, nosotros sí hemos nosotros de ir. Nos vamos pero al la mundial. Selección, quiero ver el próximo domingo la cara que tenemos todos acá. El jueves juega, ¿verdad? El jueves, así es, el jueves domingo, a las 7:30 de la noche. Jueves, 7:30 de la noche, Venezuela, Bolivia. Domingo visita tres y media. 3:30 visita a Venezuela y luego cierra el próximo jueves con Colombia. También visita a Colombia. En Barranquilla, durísimo. Esa es goleada. Así segura, que ya. No creo que goleada, pero 3-0 es goleada. Sí, ¿no? Sí. Ya, entonces sí, goleada sí. Segura. Es una pintadita. Sí, de cara, sí, puede ser. Así que yo creo que Ecuador, si es que le gana a Bolivia y le gana a Venezuela de visitante, tiene amplias aspiraciones para estar en Qatar. Si marcha con Bolivia y con Venezuela. O si no gana. Gracias. Así es, si no gana, tiene que ganar. Ya estaremos analizando nueva lista de convocados. Regresa para el público que lo pedía. Regresa Alexander Domínguez al arco. Ecuatoriano seguramente va a ser el titular ante la lesión de Elber Galín, de Hernán Galíndez, perdón. Eso, ya me confundí el nombre de ¿cuál, Juan Andrés Berchal? ¿A cuál le sacó? A Elber Galíndez. Hernán Galíndez. Así es. Está tieso aún. A propósito, lesionado. La Chatoley jugó el arquero suplente. Malito. Creo que no se ha dedicado a buscar otro, ¿no? Que ya lo vaya reemplazando a Galíndez, porque no tiene sí, uno no de. Tiene. Uno que de esa talla. Galíndez es últimamente convocado con la selección, quizá de los mejores arqueros extranjeros en los últimos 10, 11 años aquí. Es importante que la Católica ahí se busque porque malito. Muy sí. Bien, caras nuevas en la selección, caras, bueno, no nuevas, conocidas ya. Hay unas nuevas. O sea, más una que nueva. No, creo jóvenes, que dos. Creo jóvenes. Que dos es que no estoy equivocado. Jeremy Sarmiento. Él sí, y el Tim Angulo ya fue convocado antes. En este proceso, Ecuador, no. En este proceso de Alfaro creo que no. Solo Brian Angulo estuvo convocado. Sí. Sí, Brian, el Cuco. El Cuco, claro que sí, todavía así está es. El Cuco. Así es, está y también. Y vuelve a ser convocado a Ayrton Preciado, que hasta el mismo Almada puso el grito en el cielo. Y eso que él es técnico que sabe mucho más que nosotros. Jugando, no ha jugado. ¿Ya? Sí, difícil. Pero bueno, luego de la pausa musical estaremos dando la lista de los convocados de Alfaro para la triple fecha. Recuerda, Bolivia, Venezuela y Colombia. Regresamos para este análisis luego de una pausa musical. Quédate con los mejores. La 961. Regresamos. ¡Viva Barcelona! Creatividad natural. 961 FM. La Suprema Estación. La máxima autoridad en radio.